un poquito de su vida, pero vamos a abordar realmente todo lo que sucedió después de, durante y de su muerte, por ejemplo. Que sí, de verdad, es como que fue un episodio de una película, todo lo que aconteció allí. Eso iba a preguntar cómo era de personalidad, si era así, tipazo. Ah, sí, sí, era tipazo. Toda madre. Ah, ok. Y de hecho, él había tenido en 1970 un atentado donde le habían, había sido herido del brazo, si no mal recuerdo. Pero todo esto estaba coordinado por un helicóptero que sobrevolaba para ver que no se escapara por Fue una operación de muchísima plata. ¿Cuánto no había? Buenas tardes. Buenas noches. Bienvenidos a Guate Cuento, el podcast que te cuenta las historias de Guatemala. Y hoy estamos acá, a ver, diga su nombre, caballero. Bueno, Javier Corleto, y también digo que soy... Sí. Hombre. Eso. Carlos de Seña, también hombre. Hugo Gutiérrez, también, por supuesto. Hombre. Hombre, claro, claro. Y yo soy Juancho Carbono, y todavía no sé si soy hombre o animal. Pero bueno, nosotros nos vas a contar una historia, Carlos. Hoy tenemos un invitado especial también. Por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito acerca de nuestro invitado especial, de su vida, obra y milagros. Y que nos ha ayudado tremendamente aquí en el programa. Sí, si ustedes han visto episodios anteriores, muchas veces hemos tenido obras de arte acá puestas y pues han sido préstamo. Tristemente, no donación, pero préstamo de este hombre. Así es. Sí, entonces sí, bienvenido Hugo Gutiérrez, ¿verdad? Oficialmente aquí a Guate Cuento. Muchas gracias. Como bien lo dijo Juancho, pues nos has ayudado en el pasado. Sí. ¿Verdad? Y nos seguirás ayudando en el futuro, por supuesto, ¿verdad? Pues sí, vamos a hacer la lucha siempre de apoyarlos con muchas gracias. Sí. En Guate Cuento, Carlos, vos siempre traes el tema, nosotros no sabemos de qué se trata. Tampoco Hugo. Tampoco Hugo, ¿eh? Pero antes, solo dile por favor al público que está por primera vez. Bueno, ¿qué somos? Pero más que todo, ¿en dónde nos pueden ver? ¿Cómo es la cuestión aquí con Guate Cuento? Bueno, estamos, seguramente están viendo esto en YouTube o lo están escuchando en Spotify. Y también estamos en todas las otras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y ahí aparecen los shorts. En X no. No, en el YouTube han dejado... Es muy X. No. Sí, muy X. Todavía del azul tampoco hay todavía. No, todavía no. Ahora, bueno, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Cuéntanos. Hemos hablado de grandes personalidades aquí y nos han abordado como, por ejemplo, grandes personalidades. Pero hay muchos que, aparte de ser grandes personalidades, han sido mártires, digámoslo así. Y que su vida ha transcurrido como que fuera una película. Y su muerte más todavía. Cuando ustedes la escuchen, y que la mayoría... Estoy seguro que saben de quién vamos a platicar, porque ustedes ya saben, allí aparece. Y ya se los dijeron. Pero ustedes, si les digo, les voy a dar datos. Ok. Pistas. Ok, el anillo periférico. Manuel Polo Argueta. Con defecto, señor. De ahí tenés que ir con los drenajes. Perfecto. De ahí con no sé qué más. Vamos a hablar de Manuel Polo Argueta. Qué rapidísimo. Precisamente de... Qué rápido. ¿Sí está bien? Por favor, premio. Ajá. Premio a la velocidad. No, un poquito de su vida, pero vamos a abordar realmente todo lo que sucedió después de, durante y su muerte, por ejemplo. Que sí, de verdad, es como fue un episodio de una película, todo lo que aconteció allí, que no ha vuelto a pasar. Pero... él primero, desde pequeño, estudió, fue abanderado desde pequeño hasta la universidad. Ah, era nerd. Totalmente. Y, por ejemplo, él nació el 8 de abril de 1932 en la ciudad de Guatemala. Y en ese entonces, cuando él estaba pequeño, la mejor escuela que había, en ese entonces las escuelas eran de gran calidad, era la Escuela de Pública de Costa Rica. Era la mejor que había. Y él estudió allí. En la mejor que había. Ajá. Sí, era una época en la que las escuelas... ¿Sabes dónde quedaba? ¿Dónde quedaba? Quedaba donde estaba Funerales Mansilla. Enfrente del Parque Colón. Allí quedaba la Escuela de Pública de Costa Rica. Octava calle. Octava calle entre 11 y 12 avenidas. No es el mismo edificio.
No, para nada. Pero ahí quedaba. Nada. Ahí quedaba. Ajá. Okay. Y era la mejor. Digamos, el tipo de Jorge Ubico le daban premios a los mejores y siempre la Escuela República de Costa Rica de las primeras. Entonces él es más o menos de esa época y estaba allí en la mejor escuela. Bueno, después de eso, al Central. Allí estuvo en el Central para. Que si quería ser maestro, no había de otra. No. Y de verdad, sus inicios se iniciaron para la Revolución del 44. Era muy jovencito, tenía 12 años, pero era scout. Y allí no había policía, porque antes había policía de línea y policía de tránsito. Y durante la Revolución, los policías estaban combatiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre el policía de línea? El policía de línea en ese entonces era aquel que patrullaba las cuadras. Entonces, digamos, en cada dos cuadras había un policía. Y pitaba al otro policía que todo estaba bien, dos cuadras. Él, ese era su rango de igual, dos cuadras, ese se llamaba policía de línea. ¿Oh? Policía de tránsito, que han visto ustedes las fotografías. Donde están encima, ahí tienen una sombra y están encima. Que estaban en medio de la intersección. Sí, exactamente, daban. Ajá, eran un semáforo viviente. Por supuesto. Ajá. Semáforo viviente. Sí, sí, era. A ver, ajá, fuera de cámara estábamos hablando un poquito de la serie de los picapiedras, las cosas que en los picapiedras hace un pajarito. Sí. Ahí lo hacía un humano. Sí, la verdad, es así. Sí, más o menos. Es así. Eso menos, pues sí. Y los scout tomaron entonces. El lugar del policía de tránsito. Bueno, el scout, él estaba dando vía. Así sí, pues, porque como los policías andaban ocupados, agarrándose a plumazos. Borrazos y plumazos. Y entonces él salió de ahí del Central para ahora. Sí. Sí. Manuel Colón, en realidad, pertenece a una generación ilustre, porque fue compañero de muchos médicos ilustres que coinciden con él en el Instituto Nacional. Así le decíamos antes al Instituto Nacional Central para Varones. Uh-huh. Coinciden ahí con él, entre otros, Otto René Castillo, por ejemplo, el poeta de la Revolución. Uh-huh. Médicos notables, ¿verdad? Recuerdo yo eso. Mi suegro, el doctor Julio Morales Sandoval, él era compañero de Manuel también. Nosotros vimos en la casa de mi suegro a Manuel muchísimas veces, ¿verdad? Una relación de quererse mucho entre ellos. Ajá. Y sí, Manuel era un hombre inteligentísimo, educado, un hombre agradable. Sí, agradable. Era digamos, no tiene nada que ver con estos políticos malandrines y marulleros de hoy, ¿verdad? Sí, eso iba a preguntar cómo era de personalidad, si era así, tipazo. Ah, sí, sí, tipazo a madre. Y también el maestro. Y uno podía, cuando Manuel fue alcalde, yo tenía un amigo que era juez de asuntos municipales, solo había un juzgado de asuntos municipales, porque la ciudad era chiquita. Estaba ahí en la municipalidad. Estaba en la municipalidad. Y entonces, los estudiantes de ingeniería subíamos a hablar con Manuel, porque necesitábamos que nos autorizaran una pasantía y no íbamos a hablar con el jefe, que era nuestro profesor generalmente, con el alcalde. Sino que íbamos a hablar con el alcalde y él le daba la orden a los. Es decir, Manuel era de verdad extraordinario, un político que habría hecho el país indudablemente un emporio, en verdad, porque sí tenía él una idea muy concreta de qué era lo que había que hacer con el país. Por supuesto, a las huestes derechistas que gobernaban el país en aquel tiempo, pues eso no le convenía, ¿verdad? Y Manuel fue vil y miserablemente asesinado en las calles de la ciudad de Guatemala. Yo trabajaba en aquel tiempo, teníamos una empresita de Rottenberg con un buen amigo mío en la zona 9. Nosotros estábamos en la Quinta Avenida y Tercera Calle de la zona 9, en la esquina. Y a Manuel lo mataron en la Quinta Calle y Segunda Avenida de la zona 9. Nosotros oímos los plomazos, ¿verdad? Una cosa terrible. Y el entierro de Manuel fue multitudinario. Es que una cosa increíble, ¿verdad? Ya vamos a llegar a eso. Y en Mori. Sí, perdón. No, está bien. Lanzaste, maestro. Sí, spoiler alert. Se fue el spoiler. Falta mucho. Sí, ahora regresando un poco a la
al Instituto Nacional, ¿verdad? Ajá. Yo recuerdo, no sé si estoy mal, que el maestro Efraín Recinos también estuvo ahí y fueron compañeros. Es que eso no te digo, no te pues. Sí, pero sí había una. Basquetbolistas, creo que eran basquetbolistas ahí en el. Es cierto. Él era de allí, él fundó la Asociación de Deportes de allí. Sí. Entonces, estas personalidades de las que estamos más o menos medio hablando, ¿verdad? Aparecían. Yo también tengo un familiar que es tío abuelo mío, José Joaquín Pardo, muy famoso profesor de la época, cabalmente, del primer. ¿Qué? De la primera mitad del siglo XX. Sí. Estamos hablando cabalmente cuando toda esta gente estaba metida en estos. Había muchos poderes. Y era un maestro. Me han hablado muy bien de mi tío abuelo, ¿no? Es que Manuel. José también. Joaquín Pardo. Deberían de googlearlo. Era historiador. Era historiador y profesor de ahí. De ahí vamos a platicar en un guatecuento. Buenísimo. Me parece. Es que Manuel también tiene la suerte de haber sido el hermano pequeño de un grupo de hermanos que se quedaron huérfanos. Entonces Manuel fue pues el niño bonito de la familia, y además el tipo era genial, ¿verdad? Pero era deportista, eso sí, no todos tenía, los políticos son deportistas. Todos los intelectuales de esa época, es que como que había un pleito expreso entre ser gente de conocimiento y ser deportista, y bueno, pues resulta que es distinto, ¿verdad? Habría, para ser un hombre de conocimiento hay que ser deportista, va a tener mucha energía para... Que hasta, meter a eso, hasta no hace muchos años creo que ha ido cambiando esa idea. Ahora ya lamentablemente solo se dedican a determinada rama, y el deporte muy poco. Bueno, era un conjunto integral. Era integral, esa es la palabra, era integral. Y, por ejemplo, la versión o una versión de eso actualmente es que, por ejemplo, ahora que los videojuegos son un deporte... Entonces hay competencias de videojuegos, sí, campeonatos mundiales, ese tipo de cosas. Uno pensaría, bueno, este tipo es jugador de videojuegos profesional, y casi que si uno no supiera, hasta se imagina cómo es el físico de esa persona. Sí. Y no, son chavos, están fit. Están bien fit porque se sabe eso. Que si el cuerpo está bien, el cerebro está bien también. Y entonces esas piensan más rápido, deciden más rápido, y entonces la parte intelectual en cualquier actividad intelectual les ayuda. Sí, claro. Parece, ¿no? Bueno, y de ahí, no sé si me estoy adelantando, pero el salto a la Universidad de San Carlos, ¿no? Claro que sí. Ajá. Y abogado. Vamos para la universidad, ¿no? Abogado. Abogado. En 1957. Yo estuve este sábado que pasó, ¿verdad? Me imagino que si este programa es el del martes 6, creo que es, no, 5. 5 del martes. ¿Verdad? Fue este fin de semana que fueron los 102 aniversario del equipo de fútbol de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y cuando estaban ahí hablando, hablaron en un momento dado de que Manuel Colón Argueta había sido defensa central del equipo de la universidad. Ya tengo un símbolo muy alto, él realmente. Era defensa, fue defensa. Unos 70, creo. Entonces sí, hablaron de Manuel Colón y se me quedó porque fue hace un par de días, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Porque no solo era un filósofo, pensador, político, académico, etcétera, de todo académico, exacto, sino que también en deporte y sobresalía. Y sobresalía. Parte del glorioso equipo de fútbol de la Universidad. Siempre quiso ser político desde muy pequeño, como les digo, le gustó cuando fue scout, y entonces dijo: me gusta esto. Tenía 17 años cuando quería ser parte del partido Nacional Libertador, creo yo, y no lo aceptaron porque no tenía 18. Sí, claro. Entonces, no podía, tenía que tener a alguien que firmara por él, y entonces no era así la cosa, entonces no pudo meterse ahí. Y eso lo lamentó mucho, le dolió mucho no poder ser un patojo que quería estar en la política, no podía estar. Me imagino que no, en los 18 años, en el tiempo de Arbenz, ya por ahí han sido, ¿no? Después de la... ¿O fue más? No, Castillo es más. Más o menos como Castillo Armas. Como Castillo Armas. Que de hecho tuvo problemas ahí con Castillo Armas también cuando ya empezó de líder sindical. No, sindical, de líder estudiantil. Universitario. Sí, de líder estudiantil. Es que era bueno para organizar a la gente, para organizar la... Pero antes, como era muy, muy checa, en 1960 obtuvo una
beca para estudiar todo lo relacionado con la ciudad y arquitectura, y el urbanismo en Florencia, Italia. Y allí conoció a la que iba a ser su esposa 2 años después. Derecho del urbanismo. Sí. Derecho del urbanismo. Manuel tiene en realidad varias facetas. Otro par de gentes muy importantes en la vida política del país y que también geniales abogados. Uno abogado y el otro economista. Alberto Fuentes Mohr, claro, que muere trágicamente también. También. Y el doctor Adolfo Mijangos López, que también muere. Esa es una de las... Es que los años 70 eran convulsos. Sí, ese trío de 70, 80, acciones vergonzosas. Y estaban también estaba algún tiempo con Maldonado Aguirre. Sí, Maldonado Aguirre también es de esa época. Entonces, sí, todo había hay un programa erudita en esa época. El programa famoso de Estudio Abierto. Estudio Abierto, donde ese debate fue el mejor. El pobre Maldonado Aguirre no tentó tierra ahí, ¿verdad? No, que el moderador era Solórzano, familiar de Julio Solórzano. Pelo pincho le decían a este Solórzano. Sí. Julio Solórzano, así se llamaba. Que entonces, todos esos intelectuales de Guatemala, que los que decías, ¿verdad? Pura muerte trágica, perdón. Estaban en la película de Destino Final, todos juntos, así. Sí, como palabra. O sea, sí, era así. Como, años 70, así se iba. Asesinato, choque, se cayó la avioneta. O sea, sí, eran cosas así, ¿cierto? Sí. Sí, años 70, también el embajador de Alemania, bueno, pero esa es otra cosa. Pero digamos que es el mismo fenómeno, ¿verdad? Es el fenómeno que, digamos, que viene luego de la caída de Arbenz, de que asesinan a Castillo Armas y toma el poder, y digo, a las Fuentes. Entonces, hay un proceso como de reflujo social ahí, en el que bueno, surge el movimiento 13 de diciembre, ¿verdad? Que eso es un asunto público, ¿verdad? Y surgen las organizaciones guerrilleras, y pues el país estuvo en convulsión hasta 1996, realmente, sí. Se firma la paz, ¿verdad? Sí. Sí fue... Yo fui Boy Scout durante toda mi vida, cabalmente, y recuerdo que en el año 96, el movimiento es el único scout vivo al que el movimiento le ha dedicado eventos, que le ha puesto su nombre a algún evento. Canepas. Canapas. Sí, que es, digamos, los scouts son la sección más importante del movimiento, ¿verdad? Sí. Por lo que es un... Yo fui scout también. Vámonos la mano izquierda, entonces. Ajá. Listo. Siempre listo. Bueno, entonces, miren, pues... para nosotros, cuando nosotros, yo fui de scout desde Patojo, ¿verdad? Y después llegué a ser miembro del Consejo Nacional. Pues hay que ver una maravilla, ¿verdad? Recordar los años esos en los que el movimiento le tocó asumir la seguridad vial de la ciudad. Pues eso era una honra para nosotros. Nosotros le dimos mucho impulso, pero lamentablemente el movimiento scout también estuvo permeado por lo que ha pasado en el país, ¿verdad? Sí. Llegó un atajo de sinvergüenzas ahí, un baboso que esquilmó al movimiento, y hasta el movimiento tuvo que vender una parte de la finca scout, ¿verdad? Para sobrevivir a unas deudas en las que este tipo las había metido, ¿verdad? Está todo difícil. Pero es cariño, sí, ha sido una historia. La sede también de la novena calle. Sí, la sede de la novena calle sigue siendo propiedad del movimiento. Qué bien. Allí era donde ibas a comprar tus uniformes. Sí. Ajá. Sí. Caballero de tu sombrero. Que las estrellitas. Porque uno no tenía visto para el filtro. Sí. ¿No? Sí. Pues entonces, el movimiento scout, digamos que fue asidero de muchos ciudadanos honorables. De hecho, a mí el sentimiento de servicio hacia el país me viene de haber sido scout. Igual que todos, ¿verdad, muchacho?
tengo un montón de máscaras que uno se pone, depende de dónde está, ¿verdad? En la oficina, en la fábrica. Entonces, digamos que cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y usted qué es? Yo siempre pienso scout, ¿verdad? Eso es lo que realmente me hizo hombre y ciudadano pro, ¿verdad? He cometido errores como todo el mundo, pues, pero en realidad lo que soy, no ahora, lo que he sido siempre, lo que soy en presente y lo que he sido siempre, lo que espero ser en el futuro, es un buen ciudadano derivado de que, es decir, soy un buen ciudadano por tanto que fui scout, no es al revés. Exacto. ¿En qué grupo estaba? Yo, cuando fui muchacho, empecé en el grupo 15 de la Iglesia de San Cristóbal en la zona 11. Luego estuve en el grupo 11 en la iglesia de Tívoli. Nos llevamos el 11 a la zona 11 al Inajú. Y luego pues yo ya me fui a la asociación a servir y... Pues, ahí ya no tenías nombre, número. Sí. ¿En qué grupo? ¿Qué grupo estuviste? 25 y 39. Yo no. También estuve en el 25, porque el 25 colegio. Era el del colegio. Ah, el del colegio. Pues, no, pero okay. Yo estuve en el 5. Tenía y el 5 era el que se llamaba San Jorge. Y era como el Jorge, que tenía el nombre de... Porque San Jorge Mushbal... Del apóstol. Exactamente. Okay. Protector, del patrón protector. Este grupo 5 donde estuve yo estaba alojado en lo que ahora es el convento de Santo Domingo. Sí. Toda esa parte de por ahí. Betanzos. Las ruinas. Colegio Betanzos, Santo Domingo... que quedaba de la 12 calle hasta la décima. Sí. Son dos cuadras, ¿verdad? Son dos cuadras. ¿Sí? Todos los conventos y todo ahí. ¿Y vos en qué grupo estuviste, Juancho? Grupo 50. A la... ¿Dónde quedaban 50? El 50 estaba en la iglesia de Fátima en Ciudad Nueva. Ya. En la zona 2. Ajá, zona 2. Pues, seguro que nos quedaba cerca. Bueno, ya que hablamos de scout. Y pongan en los comentarios si estuvieron en los scouts, en qué grupo estuvieron. Muy bien, y en dónde estaba el grupo. Es una gran historia del scoutismo aquí en Guatemala. Ey, eso puede ser muy. Y escriben en los comentarios si quieren que hagamos un episodio de Guatecuento acerca de los scouts en Guatemala. El movimiento scout sería una gran cosa. Sí, comenten, entonces comenten, comenten, pero también toquen la campanita para que. Sí, sí, suscríbanse. Estamos hablando de YouTube. De YouTube, ajá. Y denle la campanita en YouTube porque así YouTube les avisa cuando episodio nuevo. Bueno, sí, hay un, pero ya que estamos en medio. Ajá. Ok. Spotify ahora también tiene la sección de videos, estaba oyendo. Sí, sí, se puede subir video a Spotify. Sí. Más, no sé, producción me contará si estamos subiendo en video a Spotify o solo audio. Por el momento solo audio. En el futuro, yo, acá, se los prometo. Que ya ves. Comprometiendo. Te faltan los lentes. Comprometiendo. Yo me comprometo. En el futuro próximo, yo se los prometo. Que pronto tendremos video en Spotify. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? También estamos en exposiciones artísticas. Estamos en las cableoperadoras de Guatemala. Ey, sí, si nos ven en alguna parte del interior de Guate, así en la tele, en el cable, también díganos, bueno, métanse a YouTube y, o a cualquier red social y nos buscan como Guatecuento y entonces ahí, ey, los vi en Izabal o los vi en Xela, de donde nos estén viendo. Guatemala. Queremos saber, ajá, queremos saber. En Guatemala. Bueno, estamos con Colón Argueta y actualmente está en la universidad estudiando Derecho. No, se fue a Italia. Ah, y de luego se fue a Italia porque dijo, quiero estudiar Derecho Urbanístico. Derecho del Urbanismo. Que esa cosa no existía acá, ¿no? O sea, no. Y arquitectura urbanística. Y no hay todavía. Esta es la... Ajá, no existe, esta es la fecha. Pero regresa de esos estudios en los 70s, entonces. Cabalmente cuando... No, regresa antes. No, en los 60s. En los 60s. Ajá, él se fue a en el 61 a Florencia, Italia. Cabal se ven cuando están empezando a surgir. En el 60. A surgir todos estos movimientos insurgentes. Que se llamaban Guatemala. Tiempo, ¿no? En realidad, pues eran revolucionarios. Pero se puede estudiar allá. Pero si me dan un tirito para contarles una cosa. Dani. Manuel Colón pertenece al movimiento estudiantil en el momento del gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Así es. Y entonces, esto lo cuenta Luis Cardoza de Aragón en El Río. Pero lo sé también de una fuente fidedigna, porque mi suegro era el
presidente del comité del honorable comité de huelga para la Facultad de Medicina. Ah, y Manuel era parte del asunto también. Entonces, sí, cuenta en el río Luis Cardoza que el señor presidente de la República, el general Miguel Ígoras Fuentes, llegó a la velada, a la luz. Y entonces el maestro de ceremonias, muy propio él, dice: señoras y señores, por favor, pónganse de pie. En este momento vamos a escuchar las notas del himno nacional. Saludo uno. Y entonces, pues, y de horas era chafarote, se paró y se cuadró, ¿ah? Empieza a sonar el himno de Estados Unidos. ¡Ay, con la chingada! Y entonces el tipo se tuvo que ir avergonzado, que es una puntada que cuenta Luis Cardoza de veras en el río. Y mi suegro era el presidente de la Escuela de Medicina en ese momento, entonces... Todos matándose de la risa. Y en esa velada, precisamente, y de horas llegó, porque Jorge Méndez, el de Campiña... Ajá. Él lo imitaba. Y le habían dicho entonces a Irígoras que Jorge Méndez lo imitaba. Y que llegara a verlo. Entonces, dijo él, voy a ir a verlo. Pero cuando fue eso, se paró. No, qué bueno y qué presión que te mire. Sí, hombre. Puntada que se echaron los muchachos ahí, increíble. Muy buena, ¿verdad? Uh-huh. Sí. La huelga de Dolores ha tenido indudables momentos de gloria, ¿verdad? Sí. Y este es uno de... Este es un gran momento, ¿verdad? Sí, uno de los grandes. Bueno, yo sí supe que por cuestión de un amigo, ¿verdad? Que también es era muy, sus papás eran muy con Colón Argueta. Ah, con Colón. Sí, que le decían Memeco, así le decían. Ese era como su sobrenombre, no apodo. Su apodo cariñoso. Cariñoso, sí. Pero más que todo era como el de la revolución, ¿me entiendes? Su nombre. Ah, ok. Nombre clave de esa revolución. Entonces el Memeco era cabal. Y bueno, según me contaba este amigo, ¿verdad? Junto con su padre se encargaban de hacer como lo que tenían era como. ¿Cómo te explico? Lo que tenían era como. A vos te toca hacer esto, ¿verdad? Y entonces lo que le tocaba hacer a él era llevar las armas a veces a algún lugar. Sí, pues. Se arriesgaban. Tenía comisión. Cada quien tenía como comisiones, exactamente. Junto con el papá de este. O las guardaban en la casa del fulano, ¿verdad? Ajá. Y luego las tenían que ir a traer. Para irlas moviendo y... Así es. Pues. Y en ese tiempo, todavía muy joven, Manuel Colón Argueta, ¿verdad? Como vos decís. Uh-huh. En ese tiempo, porque fue... Estudiando. Cabal cuando inició el periodo de Manuel... Y digo las fuentes. Uh-huh. En ese tiempo. 1960. Sí. Las aventuras y las... Ahí libras de su... De la joven revolución. Sí, es sí. Un personaje increíble. Un personaje. Sí. Sí. O mejor dicho, del joven conflicto armado. Del joven. Sí. ¿Continúo? Sí, por favor. Continúo, perfecto. ¿Ya estamos bien? Bueno, a partir de eso, entonces, ya en 1963, cárcel y exilio. Estuvo preso por lo mismo, porque Irígoras primero y luego Peralta Zurdia... Lógicamente no había comunión con él. Ajá. Y ya lo tenía. Entonces se fue preso y luego exiliado a El Salvador. Okay. Estuvo un año en El Salvador. Solo llegó a El Salvador y le dijeron: ¿quiere trabajar? Sí. Entonces de clases en la universidad. Ok, entonces estaba dando clases en la Universidad de El Salvador. Estuvo un año más o menos ahí y luego regresó otra vez a Guatemala. Sí, era brillante, Manuel. Sí, y después de eso ya. De la urbanismo y planificación se llamaba lo que fue estudiar a Florencia. Ya no sé. Sí, entonces ya tenía conocimientos en ese sentido, ya tenía ideas de qué podía hacer en Guatemala, que estaba todo hecho un relajo, igual que ahora. Pero él ya tenía una idea desde que fue a estudiar eso, ya sabía qué iba a hacer y entonces optó por. Estar de candidato a la alcaldía. Ah, sí, o sea, sí. Pues, o sea, sí era su idea ser alcalde, sí, tenía ganas, sí. Fue que lo empujaron por ahí, por otro lado. Pero mucho tiempo estuvo tratando de que aceptaran su partido, que era el FUR. Sí.
Y costó, pero verdad. Frente Unido de la Revolución, se llama. Ah, ok. Sí, sí lo recuerdo bien porque la propaganda era muy, muy fuerte cuando yo era niño. Yo era niño en ese tiempo. Estamos hablando de los finales de los 60. Sí, Frente Unido de la Revolución. Y costó que al fin le dijeran que sí. Porque como en esa época estaban los que no lo tragaban. Ah, claro, le, costó, no. Se le pusieron trabas. No, sí, me suena similar. Ya estamos con que va a ser de la URD el candidato para alcalde. Y está intentando... Y ganó ya por muchísimo. Sí, ganó por... Sí, fue aplastante. Sí. Sí, no había para dónde. ¿Ibas a decir algo? ¿De dónde lo conocía la gente a él cuando ganó? Porque por pues, todo lo que estaba haciendo. Ah, sí, el movimiento revolucionario... Exacto. Pues él estaba ahí. Era conocido, sí, prueba de sí, ello es que estuvo preso y luego exiliado. O sea, sí. Si vos estás preso, es porque algo te conocen. Ajá. Algo hiciste. Pero se imaginan ustedes el riesgo personal. Ah, claro. Todo el tiempo estuvo. No solamente de él, sino de otros personajes. Uh-huh. Así como nos hablabas de Fuentes Mohr y de. ¿Cómo se llamaba el otro? De, sí. Al doctor Adolfo Mijango. Al Mijango López. ¿Verdad? Ellos también, de la misma manera, se arriesgaron. Y ellos arriesgaron y dieron su vida. Había gran cambio. Y gran cambio. Sí, en su momento, ¿verdad? Sí. Con este. Y otros, ¿verdad? Y otros. Bueno, entonces él empezó con obra. Empezó, por ejemplo, el anillo periférico, que fue lo que dijo al principio. Que le quedó como en forma de hacer. De flores. Ya no se terminó. Lo que decías vos. Ajá. El mercado de flores también. El que está en la Avenida Elena ahí. Exactamente. No había, sur, no había un, dos. Y realmente si le hubiesen dado mejor manejo al mercado de flores, fuera de otra forma. Ajá. Sí, claro. Miento, no. Entonces el mercado sur dos, ¿verdad? Es el que está sobre la Avenida Elena, está, no sobre la sexta. No, está sobre la Avenida del Cementerio. Sí. Ah, entonces la parte no es el otro. Es el morgue. Es el que está acabado en la mera entradita, digamos, casi. El mercado de flores. Yeah. Pero vos decías algo también. ¿Los colectores? Ah, sí, 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 los colectores que, colectores. Sí, algunos de ustedes recuerdan hace pocos años que se abrieron los agujeros ahí, que se abrió el agujero ahí en zona 6. Sí. Y todo, pues esos grandes cilindros, gigantes cilindros que están en la tierra, eran colectores de drenaje. Y pasó lo que pasó porque desde la época en la que los hicieron, jamás les dieron mantenimiento. No, no. Luego, ¿verdad? Ninguno de las alcaldías de ese tiempo. Para acá, después de que los hizo, mantenimiento, exacto. Adiós. Yo quisiera decirles una cosa, para poner en contexto histórico esto que acabas de decir, Juancho. Uh-huh. Los colectores, los grandes colectores, en realidad no los hizo Manuel. Ah. Mira, pues es la misma corriente, porque fueron varios alcaldes. Primero fue Manuel Colón Margueta, después Leonel Plutarco Ponciano León. León, Ponciano León. Y después el chino, ¿verdad? El chino José Ángel. El chino José Ángel es la misma generación. El chino había sido director de obras de la municipalidad, fue el que levantó a la ciudad en 100 días desde la municipalidad, ¿verdad? El gobierno central le dio todo el apoyo a la municipalidad. Pero eso fue en el tiempo del terremoto. Pero mire, pues, los grandes colectores los hizo el chino, no los hizo, hizo Manuel Colón. Los hizo el chino y los hizo con gente. Eso fue lo más jodido. No fueron, no es que hayan metido un perforador ahí. Y que, no, con la gente. Echando pura piocha. Como que eran mineros. Sí. Y eso me consta porque yo soy amigo del chino, afortunadamente, ¿verdad? Me honra ser su amigo. Creo que es uno de los políticos. ¿Está en Izabal? No, en Guatemala. Ah, en Guatemala. Es, creo yo, es uno, el, pues que yo conozca, de manos limpias, el único político que yo conozco. Un hombre honrado, decente, correcto, y también de ideas de progreso para el país, ¿verdad? En Pagua. Sí. En Pagua fue Manuel Colón. Ah, ok. En Pagua. La ANAM. Sí, también Manuel Colón hizo. La ANAM y la Asociación de Municipalidades. Así es. Es que sabemos un poquito, ¿verdad? Era organizar a la gente. Y también tenía lo que no se ha hecho, el periférico nacional. Eso era cuando él fuera presidente. Exacto, ese era su plan para el crear esa carretera que fue correcta. Ahí sí que todo el país. Sí, yo recuerdo un poco la historia. Digamos, Manuel Colón Argueta llegó con Lucas y le dijo:
o lo invitó Lucas a su casa, a su despacho, y le dijo, bueno, te voy a permitir que seas candidato, ¿no? Algo así era la cuestión. Les voy a contar ahorita, no lo van a se creer. La sabe bien la historia. No, Lucas García, estamos hablando. De Lucas García estamos hablando, sí. El puente del incienso también. Ah, ok. Martín Prado Vélez, que pues, fue un ingeniero notable en San Prado Vélez también. Que es parte del periférico también, ¿verdad? Como parte de... Parte de todo. Padre. Por eso es que allá en la entrada de la universidad, cuando termina el periférico, que termina ahí en la entrada de la universidad, ahí está el busto de Manuel Pablo Vergara. Sí. Porque cabal cuando lo inauguraron era... Y el periférico se llama así, ¿no? No, el periférico se llama... Adolfo Mijangos López, Boulevard Adolfo Mijangos López. Así sea. Ah, ok. Ese es el nombre científico del Boulevard del periférico. Voy a saber, me voy a ir por Adolfo Mijangos López. Entonces, ¿what? Y voy a caer a Manuel Polo Merguet. Ajá. Luego, está bien. Ajá. Vengo por todo Adolfo Mijangos López y atravieso a Martín Prado Vélez. Entonces, exacto. Ajá. Hasta llegar a Manuel Polo Merguet. Periférico y el Puente del Incienso. Ah. Sí, pues. Sí. Juancho. Pero él se concentró en eso, dirías vos, en la obra física. Sí. ¿Crees vos que eso fue su mayor legado? Pero eso fue durante no la solamente alcaldía, eso, ¿no? Es cuando durante la alcaldía, ajá. Los dispensarios. Exactamente. En Colón, los dispensarios. Comedores también. Sí, él es una revolución en la municipalidad. Ah, sí. ¿No? Lógico, ¿no? Y la municipalidad no tenía el presupuesto que tienen ahora las municipalidades. Es que eso es lo que llora sangre ahora que... Y lo heroico de este asunto también. Sí. Con tan poco presupuesto. ¿Por qué? Porque hacer todo esto. Venía Arana y él se adjudicaba que él había hecho las obras. Gobierno, si pueden ver ustedes ahí en el Martín Prado Vélez, dice durante el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio. Y él no dice nada. Se no movió el dedo. No, entonces, no había para nada comunión entre Colón y Arana. Nada que ver. Nada. Sí, pues, no se caen bien. Llegó Lucas entonces al poder, pero Lucas ya era amigo de Manuel Colón Margueta, aunque no lo crean. Ah, ok. Eran fuertes. Porque Lucas era militarote. Sí, no, no. ¿Verdad? No tenía nada que ver. Tampoco la gente lo quería mucho, entiendo yo. Para nada. Y lo tildaban el tonto. Lo querían mucho, ¿no? Sí, cuando iba a entablar una conversación, llevaba un montón de tablas y... ¿Para qué iban esas tablas? Voy a entablar una conversación. Bueno, exacto. Entonces... Iba con Romeo Lucas García y le dijo, mire, presidente, bájese a ver si funciona el pie de días. Ahorita sí, ahorita no. Ahorita sí, ahorita no. Sí. Y en ese entonces también estaban los aviones DC-3. Y entonces estaban Lucas, uno, dos, tres, ¿qué? Ahí dice DC-3. Entonces ya, así, ¿cierto? Decía todo eso de... A mí me falta contar un chiste, ¿verdad? De Romeo Lucas. No, sigamos hablando. Esto otro de que yo les contaba, ¿verdad? Es algo que yo leí por ahí, en donde realmente sí tuvieron una reunión, ¿verdad? Varias hubieron, sí. Pero esta última, en donde ya le decía, bueno, sí, tal, ¿verdad? Vamos a inscribir tu partido y entrar a la contienda. Hay una publicación de Alberto Antonio, no, de tal vez voy a decir el nombre, de un periodista donde dice que sí eran amigos Lucas y Colón Margueta y Villagrán Kramer y todo. Y Maldonado Aguirre también era su cuate, ¿verdad? Pero sin embargo tenía siempre la... Maldonado Aguirre no era su... Eran así entonces, señor. Era el rival, pero no era enemigo, político. Rival. Político. Sí. Pero no... Amigos y rivales. Maldonado Aguirre viene del MLN. Sí, totalmente. Entonces, del MLN. Colón derecha, tenía problemas con el MLN. Colón tenía problemas enormes con el MLN, porque estaba Arana Osorio, era del MLN, y recordemos al Mico Sandoval, que era el mero mero del MLN. Sí, el Mico Sandoval. El Mico Sandoval, Mario Sandoval, Alarcón. Y entonces no había comunión en ese sentido, ya se llevaba muy mal, recordemos de que había una... dictadura, digámoslo así, de militares durante todo este tiempo. Sí, era militar tras militar. Llegó otro militar que era Lucas, pero era con él, era más, y además le garantizó de que iba a estar bien, porque tenía muchas, muchas amenazas de muerte.
Muchas. Y entonces le puso dos guardaespaldas. Sí, le proveyó seguridad. Le proveyó seguridad. Que creo que también para ese momento, cuando Lucas llegó, sí vio que este no era mal alcalde, pues que hacía obra, que hacía funcionar las cosas. Por supuesto, era su candidato favorito. Aunque no era, digamos, era el candidato favorito de Lucas. Es esto raro, ¿verdad? Es que, pero había un candidato oficial. Guevara. Que era David Cancinos. Ah, Cancinos era. David Cancinos. Y luego fue Guevara, ¿verdad? Mucho después. Le tocaba a Cancinos. Dentro del esquema que se envidia el poder en ese momento. Pero lo que alrededor de la muerte... Cancinos, de... ahorita voy a ver. Cancinos era el jefe de Estado Mayor. Iba a ser nombrado el ministro de la Defensa. Ese era la... Sí, pues así era. Y luego de ahí se iba para presidente. El candidato. Pues era como el caminito. El camino ya. Por ahí iba. Ajá. Así le había tocado a Lucas, a la U. Todos habían hecho así. Ajá. Pero le tocó al presidente. Digamos. Que ya. Hoy es alcalde de Guatemala. Otra cosa que hizo. Presidente. Otra cosa que hizo Manuel Polo Margueta fue una alianza de oposición. Es decir, varios de los partidos políticos opositores firmaron una alianza en contra de. Y allí hubo fraude, por ejemplo, cuando fueron las elecciones de 1974, hubo fraude porque realmente, hay que ser sincero, había quedado de presidente José Efraín Ríos Montt y había quedado de alcalde José María Ruiz Furlán, el padre Chemita. Pero como hubo fraude, le dieron la presidencia a Shelly Eugenio Lauber García. Y le dieron la alcaldía a Manuel Ponciano León. Que uno dice... Leonel Plutarco. Leonel Plutarco Ponciano León. Que uno ya en retrospectiva dice... Tal vez no hubiéramos dejado a su presidente en esos cuatro y se vi que se largue. Pero es que le vendieron a Ríos Montt que se fuera de embajador a España. Ah, ok. Entonces se fue a España y realmente él había ganado. Uh-huh. Hay que ser sincero, él había ganado. De agregado militar, se fue... No, embajador. Embajador, se fue embajador de España. Ahí entendemos un poquito más la historia de por qué cuando el golpe de Estado aparece Río Pá. Porque estaba... Porque lo fueron a... Claro. Fueron a traer y dijeron, bueno, pues es tu momento, gente. Claro. Es que él todo el tiempo lo dijo y... Pero regresemos un poquito más. 79 fue... 78. 79. El golpe de Estado, Río Pá. No. La muerte de Manuel Colón Argueta. Ah, nos vamos a ir de una vez ya al momento. Es que lo que pasa es que por ahí vamos llegando ya. Porque este general Cancinos... El 22 de marzo de 1979. Sí, 79. Pues este señor Cancinos era, como decís, era el que iba. Sí, era así. Todos iban a ir. Así era. Sí. Pero tenía un estorbo. ¿El estorbo quién era? Pero a Lucas no le... A Lucas, al que le gustaba para candidato, para presidente, claro. Era Manuel Colón. Ajá. Pero, digamos, Lucas ahí estaba fuera de la cúpula militar, digámoslo así. Claro. Pero los militares ya habían dicho que iba a quedar Cancinos y se acabó. Sí. Fuera pues, como fuera. Colón, ajá. No. Fuera como fuera. Y lo fue, ¿verdad? No, sí. Por entonces, ahí el 22, el 22, ¿no? Primero. Al fin se recuerda que estaba platicando de que cómo le costó que aceptaran el FUR. Días para antes, de alcalde por primera vez. Días antes, ya al fin aceptaron el FUR. Entonces, él, cuando estaba hablando con su esposa, sus hijos y gente muy allegada a él, dijo: yo, después de esto, ya que el FUR entre en el concepto, yo me voy de Guatemala. Me voy a ir a Italia porque me están amenazando mucho. Ah, okay. Y de hecho, él había tenido en 1970. Un atentado donde le había sido herido del brazo, si no mal recuerdo. Y estuvo muy mal mucho tiempo, estuvo hospitalizado. Así estuvo feo el brazo. O sea, ya tenía él. Sí, seguro. Ya tenía él experiencia en que lo podían haber matado. Ajá. Era mucho de que le iban a matar. Ya no era solo amenaza, ya había. Y entonces, sí había decidido después de esos días, irse ya de Guatemala. Bueno, se llegó el día fatídico, el 22 de marzo de 1979, a las 11 de la mañana, y ya donde estabas diciendo, ahí nos puedes ayudar. Quinta calle y segunda avenida de la zona 9. Ajá.
Por el parque de la industria. Él venía de su, oficina. Oficina. Ahí estaba su oficina. Oficina ahí, entonces, en el área, y salió de su oficina. Los vehículos Starlet estaban. Sí. Y él había comprado uno, el de motor más grande, y creyó que se iba a poder ir, pero no sé. Sí, no logró escapar. Pero él tenía, digamos, el Starlet y los guardaespaldas, un Mercedes-Benz. Ah, ok. Ahora, ese día, la consigna era matar, matar o matar de cualquier forma a Colón Marguet. Sí, pues. A tal punto de que hubo de todo ahí, parecía una película. Él salió de la... Su oficina estaba en la sexta calle, 755, zona 9. Ahí era donde estaba su oficina. Ya sabían por dónde se iba. Todo. Entonces, lo primero que pensaron es que en el Mercedes-Benz... Iba a ir él. Claro, les pareció lo obvio por... Por supuesto. Y adelante iba un Starlet. No, ese no, ese es guardaespaldas, o qué sé yo. No. Venían los guardaespaldas en el Mercedes-Benz y fue lo primero. Entonces atacaron a los guardaespaldas. Dos motoristas y un carro rojo. Lo venía siguiendo, mataron a los... hirieron profundamente, después murieron los guardaespaldas y se quedó él solo. Él salió corriendo a donde pudo, se metió a la quinta calle y un carro de este lado disparándole del lado derecho y dos motoristas del lado izquierdo. Pero todo esto estaba coordinado por un helicóptero que sobrevolaba para ver que no se escapara por... Fue una operación de muchísima plata. Falta todavía. Iba y cuando una panel blanca, que te recuerdas que en esa época la panel blanca estaba... Muy de la moda, panel blanca se puso enfrente, ya no pudo irse con Loma a ningún lado. Se bajó el de la moto, lo acribilló. De la panel salió otro, también lo acribilló. Tenía 45 impactos de bala. ¡Ah, gran puchiga! Entonces, la consigna era, o se muere, o se muere. Claro. Pero ¿qué hizo? ¿Se robó? ¿Mató al perrito de John Wick? ¿Qué hizo? O sea, sí está... No, él era la amenaza. Él era el siguiente presidente. Él era el peligro. No claro. Para dónde. Él iba a quedar de presidente. Era una amenaza para el estatus quo. Pero hay unas investigaciones y en algunos... aparece que el que había orquestado toda esta emboscada y este asesinato era el propio Cancinos. David Cancinos Vázquez. Pero falta todavía, porque esto es una película. La gente, cuando vio todo esto, fue tremendo y le echó la culpa a Lucas y a Donaldo. Porque era Donaldo Álvarez Ruiz, estaba allí. Sí. Y como eran joyas, todo suponía de que él la había sido juntos. Y como no le convenía, decía la gente, no sabían de la amistad que tenía Lucas con Colón. Cuando mataron a Colón, había unos periodistas allí y le fueron a decir a Lucas que habían asesinado a Colón. Entonces los periodistas que estaban ahí, varios de los periodistas, que hay libros sobre eso, producción cuando lo va a sacar aquí los libros que hay para que tengan una consulta más profunda, Lucas se puso pálido y claro, se tuvo amigo, que salir pues... de allí. Ajá, o sea, sí, se vio de que él no se sintió bien. No estaba en eso. Entonces los periodistas se quedaron con esto porque ¿por qué se puso pálido? Pero todo dictaba que habían sido ellos, ¿no? Como así venía la norma. Ajá. Entonces así, pero se hicieron investigaciones y los primeros que investigaron fueron los de la FARC. Entonces se dieron cuenta quién había sido, que había sido David Cancino Vázquez. Y él, meses después, fue emboscado donde está el paso a desnivel, zona 5, donde está el Teodoro Palacios Flores, ya de la 27 calle, exacto, ¿no? Y lo mataron ahí, entonces lo emboscaron ahí a él y a su guardaespaldas, porque normalmente él andaba siempre con un contingente grande, pero como era día de amante, era el día domingo, iba a la zona 5 a ver al amante, ya lo tenían observado, ya claro, sabían a la hora y entonces la FARC sí mandó un comunicado y diciendo de que ellos habían sido los que habían asesinado a David Cancinos Vázquez porque él
era el que había orquestado el asesinato de Colón Marguet. Sí, o sea, que fue vengado por las fuerzas armadas revolucionarias. Así es. El FARC, ¿no? Rebeldes. Rebeldes. Sí. Y cabalmente, hace unos años, tal vez esto eran unos 10 años, yo hice una pequeña investigación, pero es que tengo muy, muy fresco todo esto que estás hablando, y cabal, estaba yo fotográficamente recordándome, porque se me ocurrió hacer una, entre otras cosas que hago también, se me ocurrió hacer como un guión, yo quería hacer un guión cinematográfico acerca de ese tema, la muerte de Colón Argueta, ¿verdad? Pero en el camino se me ocurrió que era más como una obra de teatro, ¿sí? Ah, ok. Y entonces hice un libreto de teatro que se llama Viva Colón, que ahí lo tengo, y si algún maestro, director de teatro, se le ocurre, pues ahí está la orden. Yo estoy pintado, sí, ¿qué va a decir? Pero si algún otro maestro, no, porque que hagan su propia mirada cada uno, y mejor se hacen varias. Porque esas historias son para ser contadas. Y cabalmente, dentro de esta investigación fui encontrando, y es muy realista, digamos, la obra, en ese sentido. Porque cabal la parte esa de Cancinos, ¿verdad? Orquestan también cómo eliminarlo. Y lo logran hacer al final de cuentas. Total. Cabalmente, por eso, porque se lo controlan, porque él cabalmente era su día de amante. Entonces esperaron a que saliera de ahí, y en el camino. Y, sabían dónde cabal. Dónde pasaba. Ahí le hicieron una No llevaba el contingente enorme, porque para quién si él iba con su amante los días domingos. Claro, así fue. Entonces sí, muy buena, ¿verdad? Muy buena la historia. Digamos, es como muy novelesca, como muy película, como El Padrino, ahora, ¿verdad? Sí, se siente esa... ¿Cómo fue? ¿Fuiste a cuando fue el funeral? Sí. ¿Cómo fue? Pues, y fue... No fue un funeral de Estado propiamente, porque él no se puede, ya no era funcionario público en ese momento, ¿verdad? Pero para la gente sí lo fue, ¿verdad? Claro, sí. La ciudad se llenó de gente, y al paso de ellos, yo vi el paso del cortejo en la novena calle y sexta avenida, en la contraesquina de La Perla. Allá. Y entonces la gente lloraba, y una cosa terrible, porque en realidad, bueno, esta es una cultura como... No, esa es una cultura paternal, ¿verdad? No paternalista, sino paternal, sí. En la que un buen líder suele asumir la figura de un gran padre, ¿verdad? De un padre exacerbado, sí. ¿Verdad? Y entonces, sí, la gente lloró a Manuel de verdad de corazón. Yo recuerdo la gente, los estudiantes universitarios, los obreros, digamos, las fuerzas sociales que se oponían a estos regímenes dictatoriales, se hicieron presentes, y de verdad la ciudad se llenó de gente, ¿verdad? Había momentos en los que el cortejo se detenía y no podía seguir porque la gente quería tocar el féretro, el carro, era una cosa increíble esto. Por otro lado, creo yo que hay una cosa que hay que recordar de esto. Manuel Colón viene de una familia de revolucionarios. Sí. Antonio, su hermano, Tono Colón, se lo quiere al exilio inmediatamente. También, al día siguiente. 8 días se fueron. No, al día siguiente se fueron. Él es el papá de Álvaro, el expresidente Alvarito Colón, y también de Yolanda Colón, la esposa del comandante guerrillero Mario Payeras. Es decir, son gente de la gente de la clase media de la Revolución de Octubre, y esto es lo que son los Colón realmente, ¿verdad? En principio, gente honorable, además, ¿verdad? Gente de bien, todos gente honrada, ¿verdad? Gente trabajadora que estaba haciendo, digamos que es una suerte de pequeña burguesía emergente en el momento este del reflujo sociológico de la Revolución de Octubre. ¿Qué es lo que es esto? Los grupos guerrilleros, todo esto obedece al reflujo de la Revolución de Octubre, y es lo que de alguna manera somos vos y yo, que somos ya gente mayor, ¿verdad?
vos no tanto. No me metas en a que no me metas. Eso es solo... Yo... Tenemos ahí. Que calla otorga. Yo no... Pues mira, entonces... pero sí, 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 el funeral de Manuel Colón fue masivo, masivo, masivo realmente. Manuel era, como lo requieren estos países o lo requirieron en su momento, en ese momento, era un caudillo, ¿verdad? Es decir, era un hombre ilustrado, pero era un caudillo a la vez, ¿verdad? Y entonces resulta que su partido, el FUR, autorizado en ese momento todavía, ¿verdad? No logró capitalizar toda la energía social y prácticamente se diluyó. No, es que era él, no era, era él, el partido. Era él. No, y además, amenazados. Claro, no, que además, claro. Si están dispuestos a eso, te da un miedo, como claro. Por supuesto. Se logró el cometido. ¿Fue noticia internacional? Sí. Se llegó. Completamente, sí. Y ahora, después de Cancinos, apareció otro general. ¿Verdad? El cual ya había ganado después en esas elecciones. Exacto. Ajá. Había ganado, ¿verdad? Y fue cuando vino el golpe famoso del 80. El golpe de 82. 23 de marzo del año 82. Así es. Ajá. Sí, entonces, bueno, y ahí la historia continúa, ¿verdad? Pero bueno, Manuel Colón Argueta es una... ¿qué? Es una personalidad, ¿verdad? Una de las personalidades. Oh, sí, una personalidad extraordinaria, poco común, irrepetible. En este país hasta este momento. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Irrepetible. Tal vez en el pasado el presidente Arbenz. El presidente Arbenz, el presidente Arévalo y algunas gentes en el movimiento unionista. Acuérdense que es que miren, pues a los guatemaltecos tampoco nos pueden acusar de tibios porque... pues la dictadura de Estrada Cabrera fue terrible. Ay, y resulta que la gente derrotó a Estrada Cabrera en las calles. Sí, pues, sí. No estamos hablando de lo que hablamos, el que le hicieron ese como juicio y todo esto. Mm-hmm. Entonces no hemos hablado de él completamente. Sí, solo hablamos de programas. Yo quisiera mencionar a Oliverio Castañeda, ¿verdad? Yo creo que él era como el emergente. Él era el que venía, como el otro que venía. Pero lógicamente, pues lo detectaron a tiempo. Ajá. Sí, Oliverio ya estaba con la mano extendiendo la batuta, extendiendo para recibir la estafeta, pero pues ya no pasó, ¿no? Oliverio y otro montón de esa generación. Yo creo que iba muy, muy atrás. No, todavía no. La generación de Oliverio es una generación. Oliverio era estudiante todavía. Claro, sí. Y Manuel Colón era doctor ya. Sí, había pasado por. Pero a lo que voy es que lo truncaron muy, muy joven también, sí, ¿verdad? Eso sí. O sea, él era tal vez la otra persona que venía nos quedamos en ese camino, ¿no? Nos quedamos sin líderes. Y nos quedamos sin esa cuenta. Sí. Este atajo de sinvergüenzas. Sí, ¿no? Tenemos líderes. Sí. Ese atajo de mañosos. Y a mí me gusta traer a cuenta esto que voy a decir. La gente suele decirle a uno, no, es que los pueblos tienen el gobierno. Dicen, van a disculpar, señores, no nos merecemos a esos miserables ladrones. Uh-huh. No nos merecemos. Sí. Los guatemaltecos somos gente emprendedora, honrada, trabajadora. No nos merecemos esos sinvergüenzas. Lo que pasa es que han estructurado la cosa de manera que es increíble, de otro modo. Ya tienen un engranaje. Esto le presentan a la gente como vender Tortrix o Aines, o shampoo o cualquier pendejada de esas de productos comerciales, una opción mercadológica, y esa es hacia la que la gente el engaño, ¿verdad? La cancioncita. Sí, es increíble, pero la verdad. Sí, bueno, sí, es mediático el asunto. Uh-huh. Yo creo que ahí estamos. Sí. No, gracias, el tema, buenísimo. Quiero agradecer a Miguel Gaitán, que me asesoró muchísimo con eso. Muchas gracias, mano, y por las fotos que mando, que van a verlas ustedes acá. Seguramente las vieron durante el episodio, ¿no? Sí, gracias. Miguel tiene que regresar aquí. Claro. Ya estuvo con nosotros en un episodio, pero tiene que regresar. Es de los que tienen que volver, ¿no? Ah, sí. Pero creo que ahorita es buen momento para que platiquemos todo lo que está proporcionado. Solo recordarme dónde nos quedamos. Ajá. Recordarme dónde nos Bueno, ¿quién es Hugo Gutiérrez?
¿verdad? Yo te conozco como Hugo Gutiérrez, otros te conocen como Héctor Hugo Gutiérrez. Héctor Hugo Gutiérrez, ¿sí? Sí, es que esto viene de que yo, mis nombres completos son Héctor Hugo Gutiérrez Vázquez. Sí. Cuando ese momento que les contaba que el movimiento me dedicó un evento, ajá. Llego yo con mi insignia, la primera que salió me la dieron a mí, todavía la tengo guardada, pues llego yo con mi mamá y le digo, mira mamá, tu hijo, mira, y me dice mamá, o sea que no tenés mamá. Yo tuve que cambiar la insignia y también le el apellido de mi mamá. Que ay, todo el movimiento me llamo Héctor Hugo Gutiérrez Vázquez. Todo el mundo me conoce por mis nombres por y todo. Apellidos. O sea, no parecía Vázquez. O sea que usted es Pepe. Así decimos los acapanecos. Yo vengo de por ahí. Usted es mi mamá. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de los Pepes, no? Pues entonces, eso. Y luego... igual que todo el mundo, ya decíamos hace un momento, tengo un montón de máscaras, ¿verdad? Esto viene del lenguaje del teatro, ¿verdad? Pero lo que en realidad soy es scout, ¿eh? Lo que en realidad soy es escritor, y escritor especializado en temas de arte. Eso es lo que yo más hago. Arte guatemalteco, contemporáneo guatemalteco. Yo no me dedico a santos, no puedo con eso. Siento que los santos pues tienen ahí puesto el sentimiento, el cariño, el sufrimiento. A mí me cuesta mucho con eso. Uh-huh. Pero con el arte sí puedo, ¿verdad? Y pues he estado en esto muchísimos años y es un oficio en el que me he empeñado, he leído mucho, estuve... la mayor parte de mi vida más bien preparándome para este momento que empieza hace unos 16 años en los que pierdo una fábrica de plásticos en la que empeñé mi vida, fue el proyecto de mi vida. Y entonces tenía una colección, las quiebras son infames, ¿verdad? Entonces yo tenía una quiebra encima y lo único que tenía era una pequeña colección de arte. Uh-huh. Y entonces fuimos a venderla porque las quiebras, Carlos, uno declara la quiebra hoy al día siguiente, no tiene para comer, así es infame. Y entonces a mí me pasó cabalmente eso y lo único que tenía era una pequeña colección, empecé a vender mis cuadros, me quedé haciendo eso más o menos, ya no me dedico tanto a eso porque pagamos las cuentas afortunadamente. Y... yo había leído mucho, había conocido a los artistas más importantes, artistas plásticos de los últimos 75 años. Y entonces, hay un momento en el que, empujado de alguna manera por un grupo de artistas, me pongo a hacer semblanzas de artistas. Luego, mi relación con algunos de los escritores de la época me lleva a compartir tablas en un libro sobre el Premio Nacional de Artes Plásticas 2023, Juan José Rodríguez. Entonces escribo, es que es un libro escrito a muchas manos, como se dice en la música, ¿verdad? Un libro escrito a muchas manos y yo soy una de las manos, yo soy el que interpretó la obra, otro hizo la biografía, un Premio Nacional de Literatura, Víctor Muñoz, mi querido amigo, y luego la investigación videográfica y fotográfica vino de otro lado y en fin, somos 6-8 manos las que escribimos ese primer libro. Voy un día a Quetzaltenango a un momento que honra a los quetzaltecos desde mi punto de vista, en el que los quetzaltecos le obsequian a la Universidad Nacional del Salvador una pinacoteca, porque les regalaron como 60 cuadros. A la Pinacoteca Roque Dalton. Entonces voy ahí y conozco a un pintor que había admirado mucho, que no lo conocía, no tenía el gusto, Haroldo Coyoy.
simpatizamos de entrada y 10 minutos después me dice, mira, vos tenés que escribir un libro sobre nosotros. No hay. Somos perfectos desconocidos. Nos conoce gente como vos, pero nadie más, porque hablamos de todo el mundo, ¿verdad? Me siento identificado. Pero ya estoy metido en este libro, ¿no? Te pueden meter en el libro si querés, ¿verdad? Y entonces, pintado. Pues el libro está escrito en un 70%, falta el ensayo general. Ya te he escrito en sánscrito. Y resulta que no está terminado porque requiere plata y yo no he tenido la plata para irme a Quetzaltenango un mes a hacer el ensayo, pues, ¿verdad? Pero ya lo haremos, ¿verdad? Estamos en eso. En todo ese tránsito escribimos la antología de la obra de Juan José Rodríguez, que es un segundo libro. Ese es lo escribí solo yo. Es un libro de 583 páginas con una investigación videográfica y fotográfica increíble. Yo creo que no hay un libro que tenga una investigación de ese tamaño en Guatemala. ¿Cuánto tiempo te llevaste para hacerlo? Pasamos 3 años metidos en el libro, ¿verdad? Y pues yo tengo la tesis de que todas las artes están subterráneamente conectadas por un discurso. El discurso es la poesía. Uh-huh. Sí. En este cuadro yo no lo habría comprado si no fuera un cuadro donde se siente la fuerza dramática de la poesía, ¿verdad? En la música, en el teatro, en todas las artes, la poesía es, digamos, el hilo conductor, ¿verdad? Y lo que nos une a todos, ¿verdad? Todos los artistas podemos hablar de otros artistas porque estamos metidos en este asunto, ¿verdad? Entonces, mis textos son muy poéticos. Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el son literalmente. Cuando el otro día vos no estuviste en el homenaje a Don Neto Bese. No estuve. Javier, pero fíjate que aconteció un hecho pues sin precedentes en la historia de las cosas que hacemos. Trabajamos juntos en la universidad con Javier. Y también el canal, vos me apoyas a mí o a vos. Junto con César Lee, un saludo a César Lee, que también estuvo con nosotros en un programa anterior. Lo queremos mucho. Sí. Y entonces, resulta que llegó la marimba de concierto de la universidad y a mí me llena de mucha energía la marimba y yo había escrito un verso para la marimba y casual ya lo cargaba ahí impreso, ¿verdad? Porque me habían hecho el favor en el Colegio Mayor Santo Tomás de imprimírmelo. Y entonces el maestro de ceremonias dice, y le hicimos Hugo Gutiérrez le hizo a la marimba un verso y se lo queremos entregar, ¿verdad? Y se lo entregamos y yo estuve a punto de echarme a llorar. Pero no, claro. No por la emoción de darles tanto porque ellos se merecen más que son genios de la marimba realmente, sino porque a mí de verdad la marimba me emociona mucho. Yo oigo afuera de Guatemala el rey Quiché y lloro amargamente por mi patria, que la extraño. Cada vez viajo menos y creo que voy a dejar de hacerlo porque no tengo nada perdido en ninguna parte. Y en mi país, pues afortunadamente, habrá sido muy cuidadoso. Sí. Ajá, siempre protegido. Entonces eso sería lo que yo soy, de verdad. Un servidor del país realmente. Hago país, descubrí que los guatemaltecos nos quejamos que el Estado es una vaina, no hacemos, pero en realidad yo creo que los guatemaltecos debemos tomar la iniciativa y empezar a obligar al Estado a hacer las cosas que le toca hacer y no quedarnos de brazos cruzados con sinvergüenzadas como estas de los últimos gobiernos, ¿verdad? Son vergonzosas para nosotros los ciudadanos.
Pero sobre todo creo que servir a la gente, servir al país, conectar a la gente con el arte es una cosa que hay que hacer. La gente no puede seguir viviendo sin cultura y sin arte. Hay que buscar la manera de reconstruir el andamiaje de la educación, que estos infelices infames lo desarticularon. No tenemos educación pública. No. Carlos, usted cabalmente estaba diciendo hace un momento, era un honor estudiar en las escuelas públicas, un verdadero honor. La gente de los colegios privados eran pobres diablos a la par de nosotros. Los institutos también. Sí, ¿no? Sí. Mira, los peritos contadores de la Escuela de Comercio. Sí, sí, sí. No había mejores. La gente que nos graduamos de los institutos nacionales éramos punteros en todo, ¿verdad? La Universidad Nacional la tienen en un estado. No puede creer eso, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que yo soy, ¿verdad? Sí. Maestro, antes de que terminemos de hablar de su persona, me gustaría mucho que nos hablara acerca de ese cuadro, quién es el autor, porque lo tenemos ahí siempre cuando tenemos un cuadro, pues venimos y la escultura también que tenemos acá, sí, gracias producción. Bueno, de los dos, por favor. Vamos a empezar por el cuadro, de atrás para adelante. Muy bien. Este es un cuadro de un autor quetzalteco y muy renombrado, Rolando Sánchez. Pertenece a la generación de los 70s más o menos, finales de los 70s más bien, y por ahí 78, 85 es el máximo auge de esta generación. A esa generación en esa generación hay tres Rolandos quetzaltecos: Rolando Sánchez, Rolando Pisquí y Rolando Aguilar. Tres son extraordinarias. Extraordinarios pinceles, ¿verdad? Rolando Sánchez es uno de mis pintores más queridos, de mis pintores preferidos. Esta es una obra extraordinaria, él casi no hace acuarela. Estuvo unos 20 años fuera, yo no tenía el gusto de conocerlo. Llego a Quetzaltenango por esa época que les cuento del regalo de los pintores quetzaltecos a la Universidad de Salvador, y lo fuimos a buscar y lo paré conociendo. Y en la colección de su casa, hay pues unas 14 piezas de Rolando Sánchez. El pues es un pintor de verdad extraordinario, genial. Él y pues un amigo muy querido ahora, ¿verdad? Yo tengo la suerte de contar con su amistad, de tener su amistad. Así que esa sería la obra de Rolando Sánchez. ¿Cómo se llama esta obra? Fíjate que no tiene nombre. Rolando pone nombre a sus... Cada quien... ¿Verdad? Sí, lo que le dice a uno, claro, ¿verdad? Igual que la poesía, ¿verdad? Benedetti, en una oportunidad lo oí decir esto de la UNAM, le preguntaron, bueno, ¿y qué es lo que hay que ver en un poema? Nada. Sentir. Lo que usted sienta, eso es lo que, la onda de rebote que usted siente en su corazón, eso es lo que es la poesía. Y eso es lo que es esto. Esta es una pieza preciosa, pequeñita, encantadora, dulce, tierna, tiene. Y pues es una obra maestra, realmente. Claro, una de las mejores cosas que yo tengo de Rolando. También tenemos una escultura por acá, maestro. Ajá, ¿no? Mire, pues, esta es una pieza de yo me siento orgulloso de todos los amigos que tengo. Pero particularmente voy a hablar de este autor en particular. Este es el escultor Tico Aquiles Jiménez. Aquiles es una de las mejores manos de escultura que hay en América Latina, quizá de las dos o tres manos más importantes de la escultura. ¿Qué material es este? No recuerdo el nombre de la piedra, Juancho, pero les prometo averiguarlo y les mando a contar. Bueno, Aquiles es un escultor formadísimo, de los pocos escultores que yo conozco que son verdaderamente formados. Estudió en Carrara, Italia. En Carrara es de donde vienen los grandes escultores de mármol. Las canteras de Carrara proveyeron el auge y la belleza de Roma, ¿verdad? Sí.
Entonces, Aquiles estudió ahí, hizo una licenciatura en la Universidad de Carrara en escultura. Oh. Es un pintor extraordinario, verdaderamente extraordinario. Tiene obra alrededor del mundo. Aquiles tiene obra en la China, en Sudáfrica, en Asia, en la última obra en Rusia, en Estados Unidos, en toda América Latina. Es un escultor muy querido en todo el mundo. Realmente la gente lo busca para... Y esta escultura está en mi casa porque resulta que en realidad está a la venta. No es de mi propiedad, es una pieza. La ofrecemos ahorita. ¿Cómo es? Sí, no, pero sí, imagínate si nos está hablando de que vendió toda su colección. Ahorita sí, te va a vender a vos también. Carlos, ahorita te va a vender. ¿20 pesos queden? Aunque sea. Pues entonces, eso sería Aquiles Jiménez. Es además... digamos, somos de la misma generación, tenemos la misma edad. Aquiles es poeta, escritor de crítica literaria, también es crítico él. Y en la vida diaria es profesor universitario en la Universidad de Costa Rica y también es... miembro de un colectivo de ambientalista que pues no es que esté de moda, sino que es necesario entrarle a un tema porque estamos frente a una catástrofe ecológica, ¿no? Buenísimo. Esa es la otra cosa que también soy dentro de todas las máscaras. También. Que he sido presidente de una, creo que la asociación ambientalista más grande que hay en Guatemala, ARMSA por sus siglas en español, quiere decir Asociación para la Recuperación y Saneamiento Ambiental. Nosotros pues somos los que denunciamos el desgarriate ese del río Motagua, las barbaridades que el río Motagua ha hecho allá arriba, en el Caribe, ¿verdad? La basura la basura llega a Belice, hombre, es una vergüenza eso. Y todas las cosas de Honduras también están siendo invadidas por la basura. De los políticos de la ciudad, ¿verdad? Que no han resuelto debidamente el problema de la basura. Nosotros venimos planteando hace 45 largos años soluciones concretas para el problema de la basura. Pero como eso no da plata, eso no deja la olla untada, ¿verdad? Entonces, no hay interés. ¿Verdad? No carece de interés cabalmente. Es lo que yo soy, más o menos. Gracias. Palabras menos. ¿Cuántas obras tenés? Es lo último, ya no más. Es que estamos hablando de que él vive en una pinacoteca. Ajá. Exacto. O la pinacoteca vive en él. Exacto. O él, no sé cómo le puedo decir. Vive en una galería de arte que está parqueado para dos carros. Sí, y tiene una cama allá. Ajá. Bueno, miren, es más o menos cierto eso. Lo que pasa es que, pues, a la edad que yo tengo, yo voy a cumplir 70 años el año entrante. A la edad que yo tengo, los hijos ya se fueron, afortunadamente, porque es que uno ya no podía a esta edad con los hijos en la casa. Imagínense ustedes pagándole la gasolina, se me escapó el carro, y que dame 200 pesos para ir al cine. Pues ya no, el cine vale una fortuna. Y el muchacho de 45 a 50 papá, dame para el bus. Es una fortuna que de verdad que los hijos sean independientes y hayan partido. Entonces, la casa... Yo vivo con una mujer de estudio, ya la conocerán ustedes, vos la conoces. Yo la conozco. Saludo ahí, entonces, por favor. Sí, saludo a mi amada. Es la mujer de mi vida. Dígale su nombre, por favor. Mirna, te amo. Entonces, miren, pues, esta mujer, como es una mujer de estudio, ha ido aceptando mis locuras, que son las de ella, ¿verdad? Mire, las libreras... bajémosles, ¿por qué necesitamos espacio para los cuadros? Está bien, entonces bajamos las libreras más o menos a 1.30 m, 1.40 m, y son más anchas, entonces ahí caben los mismos libros, ¿verdad? Y arriba, cuadros, ¿verdad? Entonces la casa se ha ido convirtiendo en un estudio realmente, nuestra casa es nuestro estudio, nosotros trabajamos ahí,
y tenemos la cama también, como dice Javier, ¿verdad? Forrada toda la orilla con cuadros. Pero es un cuadro. Este lado aquí, un Galeote y Torres saliendo así. Sí. Pues entonces, sí, sí, hay algo. Los individuales, al óleo. Al óleo, sí. Sí, pasan. Un Rembrandt, ¿verdad? Un día llegó José Manuel Chacón, filósofo. Lo vamos a invitar. Es más, tenemos ya quien nos lo invite. Los invito con mucho gusto. Pues llegó José Manuel un día a la casa, que es muy cercano a mí, es mi paisano, además, gracias, vamos a Acapamicos. Sí. Yo soy del condado de San Vicente Cabañas y él es de Teculután. Somos del Valle del Motagua, los dos, ¿verdad? Entonces tenemos costumbres comunes, comemos las mismas cosas, ¿sabes? Cuando nos juntamos, somos dos acapanecos perdidos aquí en la ciudad. Entonces, llega él un día a mi casa y yo lo quiero mucho. Mira, te quiero regalar un cuadro. Y le regalé un cuadrito. Le regalé un cuadrito que yo le quería regalar a él hacía rato. Y esa fue la ocasión. Y entonces, se fue muy emocionado y me llama al rato y me dice, no al rato, sino como a los 3 días, y me dice, mira, tengo un regalo para vos. Hombre, si yo, vos no te es que dar porque yo te di, no jodas, hombre. No, pero yo te quiero dar un regalo a vos. Bueno, pues resulta que nos escribió un cuento donde aparecen todos nuestros autores más queridos, ¿no? Entonces, un cuento preciosísimo que se llama cabalmente La Casa de Hugo Gutiérrez, ¿verdad? Qué buenísimo. Entonces, es un cuento bien escrito, lindo, José Manuel ha ganado premios en España, es por sus novelas, porque aparte de las pastillas anticonceptivas, aparte de ser caricaturista, José Manuel es escritor de novelas, ¿verdad? Y escribe unas novelas maravillosas, Dos Iglesias, el Reloj, bueno, tiene un par de novelas más que no recuerdo sus nombres en este momento, pero maravillosas, yo las recomiendo. También un saludo y un abrazo muy con mucho cariño, José Manuel, se te quiere mucho, hermano. Y pues eso es lo que más o menos se han pasado cosas ahí. Pues a mí me gustaría, pues, darte gracias en nombre de todos los artistas, porque no solamente estamos hablando de que conoces la obra, sino que también los promueves a los artistas. Y eso es una cuestión que es muy pocas personas lo hacen en el mundo, no solo en este país, en el mundo, ¿verdad? O sea, aquí no es de que seas un manager de un artista, sino que sos el manager de muchos artistas. Sí. Y les promocionas tanto su vida como lo que acabamos de oír acerca de esta obra, con todo y su autor, o esta obra con todo y así, ¿verdad? Muchos de los datos que hemos tirado aquí en el programa han sido que han venido de acá, sí, de esta escritura, de este erudito en el arte guatemalteco. Que no siendo artista, es artista, ¿verdad? Sos artista, por supuesto, ¿verdad? Tus escritos, como bien dicen, muy poéticos y todo, yo los he leído, muy buenos. Pero es una forma de promocionar mucho a nuestros artistas. Entonces, en nombre de Dios, muchas gracias, Hugo, en serio. Sí, sigamos adelante. Pues déjame que aproveche la oportunidad para contarles una cosa. Con un grupo de amigos hijos de Quetzalteco, es un año muy importante para el país. Se cumplen 500 años de las fundaciones más importantes. 500 años de la fundación de la primera iglesia católica en Guatemala, que es en Salcaja. Y se cumplen 500 años de la fundación de Tecpan, y también de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces es un año importantísimo para la historia. Tenemos que hablar de eso también, Sergio. Entonces, fuimos a ofrecernos porque así es uno, le gusta llevar palo de gratis. Fuimos a ofrecernos para ver en qué podíamos ayudar en los 500 años de la fundación de Quetzaltenango. La gente de la municipalidad de Quetzaltenango nos acogió, pues, de verdad, con mucho cariño, se les agradece de verdad. Y entonces estamos trabajando
en varios eventos ahí, ya, de hecho estamos en eso, le vamos a regalar una fotografía de 16 metros de largo, ¿o no? De una sola pieza, de las escenas mitológicas del Popol Vuh, del maestro Carlos Raúl Montes. Un abrazo, Carlos Raúl. Y trabajo fotográfico, entonces, sí, con collage. Para la municipalidad. Qué bonito. Y ya nuestro próximo evento es honrar al maestro Juan José Rodríguez, que es arteco de Candel. Juan José. Y es Premio Nacional de Artes Plásticas. Sí. Y también a don Rafael Mora, que es el maestro de todos los pintores quetzaltecos vivos. Es decir, estamos tratando de hacer cosas para la gente, para que de verdad el arte sea central en todas las celebraciones, en todas las actividades que conmemoren esta fecha. Jefe. También nos tocó juntarnos con la gente de la resistencia indígena, que tienen otro rollo sobre este asunto, ¿verdad? Que es muy respetable, y pues con ellos vamos a organizar conversatorios sobre libros escritos, el libro de Arturo Taracena sobre Quetzaltenango de reciente aparición, el libro de un gringo de apellido Greg Grandin, también sobre Quetzaltenango, y una historia general de Quetzaltenango escrita por un mexicano y publicada por una universidad en Estados Unidos. Es decir, metiéndole gasolina, ¿verdad? Es decir, si uno a esta edad se sienta, como hablábamos hace un rato, a fumar y a ver tele, se va a morir. Entonces, y todo lo que tenías adentro, y todo lo que leíste, y todo lo que investigaste, y todo lo que aprendiste en la escuela, pues, ¿para qué? Hay que dejarlo. Bueno, y oyendo todo esto que estás explicándonos, se me antoja, ¿verdad? Tengo un antojo de guatecuento en Quetzaltenango, ¿verdad? A la luz de la luna de Xelajú, imagínense. La luna de Xelajú. Un guatecuento, se me antoja mucho un guatecuento. Así que, si están interesados, pues, de repente, mecenas por ahí que quisiera llevarnos y traernos. Le podemos pedir a la gente de Casa Noja que los invite con mucho gusto, ¿verdad? Hay que hacerlo. Me gustaría mucho, no sé qué piensas, Carlito. ¿Ah? Sí, es la segunda ciudad de Guatemala. Hay historia para tirar, hay lugares preciosos para poder realizarlo. Es distinto a la capital, pero al mismo tiempo, mucha de la historia de la capital emergió de allá, de Quetzaltenango. Es Guatemala. Entonces, por ejemplo, los escultores empezaron allá y se vinieron para acá. La oleada de italianos, por ejemplo, que vino. Italianos que llegan el siglo pasado. Continuemos con el tema. Gracias por todo lo que viniste a aportar. Aparte de eso, todo lo que nos ha aportado durante todo el programa. Gracias. ¿No? Y que seguirás aportando en las siguientes dos horas. Si te diste cuenta, nosotros en los más potes. pero quítate el micrófono porque nosotros siempre decimos: a ver cuándo nos invitas para hacer un guatecuento ahí en la pinacoteca que tenés. Con mucho gusto. Sí. Muchísimo gusto. Hugo. Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, en serio. Un gusto, y un honor. Y por compartir. Un honor conocerlos a todos. Muchas gracias. Vos. Un gustazo, compadre, estar con vos. Sí, y gracias, Retroactivas, por todas las veces que sos vos quien ha traído las pinturas, y sabemos que vienen de tu casa. No, pues ahí estamos a la orden y vamos a seguirles prestando, y cuando se acaben conseguiremos otras, ¿verdad? Muchas gracias. Yo creo que estamos de no acabar, es que ya van a conocer la casa, ya van a conocer. Sí, bueno, entonces sí, gracias, de verdad, muchas gracias. Yo soy el anuncios. Anuncios parroquiales. Si ustedes están viendo esto hoy, el día que salió, así desde la mañanita, pues hoy martes 5 en la noche hay un show de stand-up comedy que es a beneficio de AMA, de la Asociación Amigos de los Animales. Tienen meses, pero meses de estar en números rojos feo. Entonces el 100% de la taquilla se va a ir para eso. Ahí les vamos a poner el flyer en pantalla. Síganme en redes sociales como Juancho Carbono. Ahí han visto que en la bio de Instagram hay links a veces, en esos links. Ahí está para comprar los boletos. Y ¿Dónde va a ser? Va a ser ahí en Majada, zona 11, en un bar que hay. Okay. Entonces, al bar le cabe gente. Importante también.
si bien es por los animalitos, el lugar como tal y el show como tal, pues no es tan amigable con los animales, por el volumen, por todo, ¿verdad? Entonces, no hay eso, no hay dejar, dejar a los perrijos en casa y a los gatijos en casa y llegar a ustedes. Que lleguen solo los papás. Okay. Sí. Pero sí. Yo sabrín tengo, pero por si para que se empiecen a permear. Preparar. Y Retrocom, vamos a estar en abril, 13 y 14 de abril, con un paseo por la historia. Ahí, poco a poco les vamos a ir contando qué es lo que vamos a realizar ahí. Está bien. Sí, bueno, yo me voy hasta junio, en donde vamos a celebrar los 30 años de El Silencio. En el... una película, la película nacional que le dio un giro, digamos, al cine nacional, valga la redundancia. Sí, claro. Luis Argueta, pues... su autor, vivo todavía, vamos a celebrarlo con él de una u otra manera. Ahorita no sé exactamente todavía cómo es el evento, pero sí va a existir ese evento, lo vamos a tratar de hacer en el Centro Cultural Miguel Ángel. Junio. En junio, en el famoso Festival de Junio del Teatro Nacional. Perfecto. Obviamente se va a proyectar la película, claro, ¿verdad? Va a haber conversatorio, ¿qué más? Así es. Muchas sí, cosas. exacto. Y va a haber muestra de cine. De otras películas que han sido parteaguas para el cine nacional. Yo quiero aplicar al Festival de Junio para hacer stand-up e impro. Buenísimo. Ahí te vamos a dar las bases. Sí. Pero por eso. Salud. 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 Salud con aire. Juancho. Puro aire. Bueno, y entonces solo nos queda, amigos, para que nos sintonicen, como lo decimos siempre, ¿verdad? Por YouTube. Así es. En YouTube, en Spotify, en Instagram, TikTok, Facebook, en exposiciones artísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en cableras del país. Y bueno, posiblemente tengamos algunos shows en vivo ya de Guatecuel. Sí. Espérenos, no anunciamos nada todavía, pero ya estamos en pláticas de ver grabaciones en vivo. ¿Dónde va a ser? Sí, exactamente. Y bueno, pues, si quiere despedirse, por favor, maestro. Pues, darle las gracias a ustedes por un rato tan ameno, tan agradable, por sentarse a conversar con amigos, eso siempre es grato. Pues ahí estoy siempre haciendo cositas, ya seguiremos hablando en algún momento. Y solo pedirles a todos que quieran al país, que el país nos necesita a todos, y que no importa si no somos políticos, no es necesario, pero que sí es importante que participemos en las causas del país, porque pues es ahora o nunca. Estamos muy cerca de una crisis, o más bien metidos en medio de una crisis de la que muy probablemente no haya retorno. Así que a meterle todos juntos al país. Muchas gracias, gracias por... Pa'lante, como dicen. Sí, para atrás ni para agarrar aviada. Nada. Muy bien. Muy bien. Entonces, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Hasta pronto, amigos, en otro Guatecuento más. Y nos tenemos que... Siempre lo mismo. Tenemos que dispararle aquí al maestro porque tenemos que... Es la tradición. Una, las dos, ya las... Es una tradición de que... También aquí en la... ¿Te sentís bien? ¿Estás sí, bien? Sí, estoy en paz. Sí, estás en paz. Paz de Dios. Paz. Paz, hermano. Paz. La paz es conmigo. ¿Y por qué así? Es más de una manera. Sí, mira. Es el inicio. Es meditamiento italiano. Es el inicio. Mamma mía. Mamma mía. El dente. Vibrador, el vibrador apagado, dice. El vibrador apagado. O adentro, como quieran. O adentro, como quieran. Pero la cosa es que no suene. No suene. No suene. Lo que pasa es que eso es para que entremos un poquito como en calor, ¿verdad? Se oyó feo. Está bien, pues.